Hola, 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 muy buenas tardes, señoras y señores, otro programa más de la Alfombra Roja con Norita, aquí en tu radio Miraflores, la auténtica, claro que sí. Qué lindo volver otro sabadito, sabadito caluroso el día de hoy aquí en Lima, Perú, sabadito caluroso, muy contenta de volver a otro programa, estuvimos extrañándolo el sábado pasado, no pude hacer programa por cuestiones laborales. He vuelto el día de hoy recargada con una serie de invitados súper buenísimos. Yo sé que te van a encantar. Tenemos diversidad, tenemos entretenimiento, mucha música para ti el día de hoy. Artista nacional y los vas a conocer. Yo sé que te van a encantar. Bueno, saludándolos a cada uno de ustedes y decirles también que el día jueves estoy con la Alfombra Roja con Norita por Radio Digital Láser Internacional. El programa también se va a escuchar a nivel internacional, así que todo lo que sucede acá se va a escuchar. Es una radio mexicana, Digital Láser Internacional, para la cual le mando también saludotes a mis compañeros, a Fanny Mendieta, Mario López, Cristóbal Salazar, Luis Vázquez, Alinge, Nicolás Corage, Pifobi, todos los amigos que nos siguen, que siempre están pendientes de la Alfombra Roja con Norita, así apoyando al artista nacional. Claro que sí, saludotes, chas, comparte, comparte, empezamos el programa rapidito, comparte, por favor, y quiero presentarles en primera instancia, hoy día tenemos cuatro invitados. Hoy día me acompaña y vamos a darle la bienvenida a un cantautor joven, yo sé que les va a gustar, él viene desde San Juan del Lurigancho, creo, ¿sí? Sí, San Juan del Lurigancho, el distrito rockero por excelencia. Saben que me he llevado una grata sorpresa de descubrir talentos por allá y de verdad que me llena de satisfacción de ver que la juventud está creando. Crea muy buenos temas, crea muy buena música y sobre todo el rock en auge en San Juan del Lurigancho. Vamos a darle la bienvenida y tenderle la alfombra roja para que pase nuestro primer invitado. Él es Marco Loyola, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Norita? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Contento de estar aquí en Radio Miraflores, en la alfombra con Norita. Y nada, para mí es genial poder compartir un poco de mi música. Marco, qué bueno, me recomendaron mucho Marco Loyola, sobre todo que tuvimos aquí la presencia de René Maque, de Rusticasa, estuvo por aquí, y bueno, él da oportunidad a mucha gente por allá. Exacto, Rusticasa es uno de los lugares que nos ha abierto las puertas para hacer conciertos, desde que empezamos ya hace un par de años esta movida de cantautores. Ellos, bueno, René Maque, como quien dice, se puso la camiseta, ¿no? Para poder apoyarnos y hacíamos como un concierto, dos conciertos al mes en Rusticasa y siempre nos dio ese apoyo, ¿no? Esa tribuna para poder expresar nuestra música. Mi querido Marco, ¿desde cuándo ya en tarima? ¿Desde cuándo creador de música? A ver, yo compongo desde hace mucho tiempo, desde que era joven, hacía los... Pero si es jovencito, si es jovencito. O sea, cuando era más joven, desde los 15 años, así, pero digamos ya como cantautor, ya hace unos 5, va a ser 6 años, porque yo lancé un disco en el 2014, ese fue ya como el lanzamiento de disco y lanzamiento como cantautor ya, digamos, lanzándome a tarima, a los bares. ¡Qué bueno! ¿Y en qué te inspiras? ¿Cuál es tu objetivo? Muchas cosas, la verdad. Creo que el primer disco que hice es un disco inspirado totalmente en la ciudad, porque el disco se llama Ciudad de Cartones, ¿no? Es un disco totalmente acústico, a guitarra y voz, pero tiene mucho de Lima, ¿no? De los personajes, de la ciudad, en cuanto a decir cómo es Lima, ¿no? Un poco. En cambio, el segundo disco ya es un disco un poco que habla de temas un poco de amor, de despedidas y cosas así, ¿no? Ya en formato banda, es totalmente distinto, entonces son varias cosas las que tiran el amor, claro. la vida. Marco, y para un cantante joven como tú, un cantautor peruano, donde es difícil hacerse escuchar un poco en radios convencionales, pero que la hermandad rockera, por lo menos el género, se une para poderse hacer escuchar. ¿Qué le dirías? ¿Qué pedirías al gobierno? ¿Qué le dirías a ellos que nos ponen barras a veces? Bueno, eso sí ha sido siempre, sí, ¿no? Creo que
esperamos que cambie eso, porque deberían de ser una ley de apoyo al artista, ¿no? Hay muchos artistas que yo también, así como tú, de repente, que has tenido la oportunidad de descubrir en tu programa. Yo he salido a las calles con muchos amigos y en la calle hay mucho talento, hay muchos jóvenes que hacen música, que de repente tienen algo grabado, un video, y no tienen dónde exponer, no tienen ese grado de difusión que en las radios debería de haber. Entonces, debería cambiar eso. O sea, esperamos que haya una ley o algo para que se escuche música nueva, ¿no? Hay mucha buena música nueva, o sea, que la gente no sabe porque, bueno, no lo pasan en la radio nada más. Claro que sí, estamos escuchando música de hace 30 años atrás. Exactamente. Sí. Oye, y también los que viajamos en bus vemos que se sube mucho talento a cantar a los buses. Antes, ¡ah, qué roche! No, que me voy a subir. Y ahora, como es un escenario más. Sí, exacto. De verdad. A veces en la calle nos ha tocado, nosotros tenemos un colectivo de cantautores que se llama Extraviados Cantautores, con X. Entonces vamos a los parques. Por ejemplo, cada mes tomamos un parque de cualquier distrito y por ahí conocemos gente nueva que se quiere sumar, que canta, o gente que simplemente quiere escuchar. Entonces es la manera de cómo llegar a la gente. Por ahí pasa un señor, se queda escuchando, ¡ay, qué bacán! ¿Cómo los encuentro? ¿Tienen algún material? ¿Me entiendes? Entonces, bueno, eso es bueno, o sea, igual que en los buses, ¿no? En los buses también sucede lo mismo. Sí, yo te cuento que he encontrado varios amigos que han dejado sus trabajos por subir a los carros y venden ahí su producción musical y me dicen que gana mío. Yo dije, con razón, sube. No, si eres constante, bueno, en los buses sí, pues puedes salir bien, o sea, no es una mala plaza tampoco. Si haces todo el día o, digamos, haces varias rutas, pues hace buen dinero, ¿eh? Puedes sacar un buen dinero, ¿eh? No es malo. No me animo todavía. Me chupo, a pesar de que yo detrás del micrófono lo oreo, pero ahí creo que, no sé, hay que tener valor. Sí. Bueno, a mí me ha tocado salir a la calle, pero en los parques. Aún no lo hago en los buses, pero tengo amigos que sí lo hacen. A veces ya están dedicados más a la música y totalmente se van a los buses y cantan, y es una forma de ingreso para ellos. Él es Marco Loyola y está aquí en la alfombra roja con Norita en Radio Miraflores, la auténtica. Y bueno, vamos a ver un videíto de Marco para que lo vayan conociendo, este video de Lima. Así es, Lima Gris, es el segundo video del primer disco que hice. Ya eso fue en el 2015, me parece que se lanzó este videoclip. Y es una descripción de la ciudad, a mi forma de ver, ¿no? Entonces, Lima Gris. Lima Gris, así es. ¿Qué te parece si lo vemos? Está listo mi querida Merly hoy día en los controles. Entonces los dejo con Lima Gris. Él es Marco Loyola. Comparta. Cerro, luego te recorrí, giros, desplazas y fierros, bares de antaño y viejos restaurantes, monumentos años, calles protestantes. Antes eras cuadrada y amurallada, hoy tienes miles de formas y estás muy habitada. Si un día fuiste la ciudad de los reyes, ahora estás triste, pobre, igual niños y mujeres. Así despertaste hoy, Lima Gris, así me levantaste hoy, Lima Gris, de multicolores, olores y sabores, a veces ajena de tus
tus alrededores, de multicolores, olores y sabores, a veces ajena de tus alrededores. Somos el río que habla en medio de un desierto, una banda que toca en una fiesta para los muertos, canción ambulante de informales cantautores que cantan desde un barranco de una esquina que mira flor. Así te despertaste hoy, Lima gris. Así me levantaste hoy, Lima gris. De multicolores, olores y sabores, a veces ajena de tus alrededores. De multicolores, olores y sabores, a veces ajena de tus alrededores, a veces ajena de tus alrededores, a veces ajena de tus alrededores. ¿Qué les pareció? Buenísimo el video de Lima. Lima gris. Gris. Así se ve, así se ve, ¿no? Las nubes grises, la pintura gris porque el humo del carro los pone así. Normalmente para gris Lima, solamente 4 meses de verano creo. Pero ahora está aumentando, ya vamos a tener 6 meses de verano, 6 meses de invierno, como vamos en este calor tan horrible. No estamos acostumbrados al calor. Todavía no creo, ¿eh? Sufrimos mucho. Hay que poner aire acondicionado en toda la casa. Sí. Bueno, no creo que es que nosotros tenemos que cuidar nuestro planeta. Y gracias a que no hemos cuidado el planeta, estamos así. Exactamente. Marco, ¿qué tal si nos deleitas con algo de tu música? Bueno, vamos a compartir algunas canciones del segundo disco, que es el disco que lancé en el 2017. Hice un videoclip, el segundo videoclip, el primero es Adiós, es el segundo, se llama Eterna Locura, que es una canción que habla de ya cuando se terminó una relación, pues, ¿no? Ese videoclip lo hicimos junto a Eden Entertainment, con Michelle Saldaña, así que está muy bonito, lo pueden buscar en el YouTube, y vamos a compartir esta canción, a ver. Como un barco perdido en alta mar, dispuesto siempre a naufragar, sin rumbo, sin una dirección. Tu amor que un día fue mío, te acordarás, lleno de locura
y mentiras. ¿Quién iba a pensar que un día se iba a acabar? Como quisiera estar siempre a tu lado para contarte nuevas historias. Como quisiera no estar tan callado en un rincón de tu memoria. Es que no sé si es que me has olvidado o solo han quedado cenizas. Quiero saber si soy tu pasado enterrado y hecho trizas. Como quisiera estar siempre a tu lado. Como quisiera no estar tan callado. Es que no sé si es que me has olvidado. Quiero saber si soy tu pasado enterrado y hecho brisas eternas. Locura eterna. Locura eterna. Eterna locura. Soy el loco de acordarás que aunque loco haya sido, te supe amar. Tal vez el tiempo un día me dé la razón. ¡Buenísimo! Él es Marco Loyola y está aquí en la alfombra roja con Norita en tu Radio Miraflores, la auténtica, claro que sí. Oye, qué bueno, bastante sentido. Cuando uno acaba una relación, pues, a veces, para hacerla mejor, a veces uno sigue queriendo, pero ves que no hay compatibilidad, la otra persona de repente tiene el corazón de piedra y no es como tú quieres, ¿no? Claro, sí, suele suceder bastante. Duele, hasta que tiempo pase y pase y se acabe el dolor. Así es, el tiempo cura todo, dicen. Así es, y es verdad. Así que hay que valorar el tiempo. Qué bueno, Marco, qué bueno. Acá tengo saluditos para ti, vamos a ponernos los lentes. Y para saludar a la gente que se está sumando. Renema que dice, bien Marco, excelente música. Saludos Norita. René, saludos para ti. Que mande chanchito, que mande. Que se mande ahí un sándwich de chanchito al cilindro. Que somos qué buenazo, qué rico se come en Rusticasa todos los sábados, desde toda la semana. Pero donde está la música y el reventón son los sábados a partir de las 10 de la noche, creo. Así es. René Maque, un saludote para ti. Hay también saluditos por aquí, vamos a saludar por aquí, a ver, estoy con el medio, a ver, Juana Matilde Álvarez Torres, saluditos para ti, Juana. Giovanna Pasos dice, éxitos Marco. Oh, acústico cantautor Marco Loyola dice, bendíceme papi. Joel Cueva dice, bien Marco, qué bueno. Mar Bemol, saludos Norita, muchos éxitos, saludos para mi tocayo, nos vemos más tarde. Mar, un abrazo para ti también. Mar Bemol, ah, qué bueno, y sigan, compartan, por favor, compartan el programa, sigan compartiendo, y seguimos entrevistando y conociendo a Marco Loyola, joven cantautor, valor nacional. Eso me gusta cuando hay creación, me gusta cuando la gente no se quede estático a escuchar un... Es que lo llevas en las venas, es que uno cuando es creador lo lleva ahí, tienes que estar creando todo el día. Yo creo que ya cuando uno empieza a componer o se mete en la música, es difícil dejarlo. Siempre es un poco o sea, a veces quieres por una u otra cosa, de repente el trabajo y X cosas te toman mucho tiempo y no tienes
tiempo para la música, pero siempre está ahí, o sea, nunca la dejas en realidad, siempre te sale una canción o estás ahí ensayando, siempre es como también un modo de escape, ¿no? De, a veces desestresarse uno mismo, es un bonito modo de escape, al menos para mí es así, ¿no? Marco, ¿y qué opinas tú de esta, de la onda reggaetonera que solamente es música, punch, punch, no hay letra? Bueno, son gustos. A mí realmente, o sea, yo no escucho reggaetón, no me gusta la música que ahora suena, normalmente ese estilo de música, pero tampoco voy a juzgar si la gente le gusta, pero hay gustos, o sea, en cuanto para a letra, pues tampoco digamos que me llena, ¿no? Porque no llena. No tiene un sentido más que para el divertir y cosas. Sí. No soy muy fan del reggaetón. Pero lastimosamente eso es lo que está dominando el mundo. Sí, bueno. Y las radios que también, digamos, no tienen apertura, simplemente es a lo que está de moda y se quedan en eso, ¿no? Pero qué bonito es cuando uno crea y le pone poema a sus letras con Exacto, música sí. Y hace una historia de eso, ¿no? Pero bueno, entre gustos y colores no han escrito los autores. Oye, ¿qué te parece si vemos el videíto, un video más de Marco Loyola para que ustedes lo vean, lo compartan, está en el YouTube? Este video se llama Adiós. Exactamente, es el primer single del segundo disco. ¡Listo!
bueno, A Dioses, ¿en qué te inspiraste? ¿Por qué A Dioses? Bueno, A Dioses es una canción que habla de la vida, de no rendirse, es una lucha constante. Siempre pasan cosas a cada uno en cuanto a su vida que a veces te obligan o te quieren hacer renunciar, ¿no? Pero la canción habla de no rendirse, más que todo, de seguir adelante, de morir cada día y al siguiente día seguir, nacer otra vez. Qué bueno. ¿Qué esperamos de Marco Loyola en adelante? Bueno, en adelante, este año estoy pensando a grabar una tercera producción. Ojalá, Dios mediante, a mediados de año, para allá, vamos a ver si empezamos con las grabaciones. Y quizás ya el otro año sacar unos videos, pero igual seguir cantando, en buscar lugares donde poder tocar. Así estamos haciendo los parqueandos con extraviados cantautores una vez al mes. Siempre lo posteamos en las páginas, así que pueden agregarnos en las páginas también. ¿Dónde te encuentran? Bueno, en el Instagram estoy como @marco_loyola_cantautor. Así que ahí me pueden seguir. Después en el Facebook, mi fanpage, que es Marco Loyola, cantautor. En el YouTube mis videos están en mi canal de Marco Loyola. En el Spotify están los dos discos ya colgados para que lo escuchen los que usan Spotify gratuitamente, ¿no? Así que todas las plataformas están ahí. Qué bueno, Marco. Bueno, te agradecemos la visita y bienvenido cuando tú desees presentarnos tus videos y presentarnos tu música. Siempre las puertas de la alfombra roja con Norita abiertas al talento nacional. Genial. Y invitarlos, hoy estamos tocando en la Cochera de los Olivos, en el cumpleaños de un colega también, Capitán Lawrence, que está haciendo un concierto. Vamos a estar ahí muchos cantautores. Esto es en Universitaria con Marañón, en Los Olivos. Así que vamos a estar desde las 8 de la noche. Están invitados. Invitadísimos. Marquito, muchas gracias. Muchas gracias, Norita. ¿Qué tal si nos vamos cantando mientras nos vamos preparando? Ya. Vamos cantando. Vamos a cantar una cancioncita que se llama Alguna Vez, el segundo disco también. Yo regresaré cuando todos se han ido. Yo regresaré por ti, mi amor prohibido. Pero si un día no estás, sé que voy a estar perdido. Si un día te me vas, me va a tragar el olvido. Solo trataré de estar bien. Solo trataré de estar bien. Alguna vez. Yo te miraré como un deseo escondido. Te abrazaré como si nunca te hubiese tenido. Pero si un día te vas, déjame algo para recordar. Si un día tú no estás, algo eterno que no pueda borrar. Solo trataré de estar bien. Solo trataré de estar bien. Alguna vez.
Buenísimo, ya estamos de regreso, y me estamos ya centraditos de regreso con un nuevo invitado y quiero agradecerle la deferencia. Hoy día ha venido con su señor padre que lo va a acompañar. Vamos a darle la bienvenida a Rodrigo Terry, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Bueno, un gusto tremendo estar aquí en tu programa, Ya estábamos, teníamos esta visita pendiente hace Tiempo. ¿No? Desde tiempo. Estaba en el norte unos días, ahí luego tuvo un problemita, pero ya estamos acá. Y también vamos a darle la bienvenida a su señor padre, el señor Rafael Terry. Bienvenido. Muchas gracias, gracias. Norita. Norita, sí. Es un placer también, y más doble placer, porque hacer música acompañando a mi hijo es bastante. Sí, y sobre todo en familia, es un gusto. Exactamente. Ustedes son familia musical y de actores, ¿verdad? Sí. Me contabas en tu biografía que vienes desde los abuelos. Sí, claro. Cantautores. El papá de mi papá, Armando Terry, era músico, tocaba piano, cantaba, ¿no? Desde toda la vida. El hermano de mi papá, Armando Terry, cantó en la época de La Nueva Ola, en el programa de Pedrín Chinfa, ¿no? Claro, Canal 4, me acuerdo. Sí, Armando. Sí, y él cantó en la época de Panamericana, el año 66, él sale de un concurso, nace una estrella con Barrington, ¿cuándo fue? Bueno, éramos casi 1.300. ¡Wow! Se presentaron y le salió en un tercer lugar. ¡Qué bueno! Y de ahí lo contrata Panamericana para que sea no solamente parte como cantante, pero sea parte del staff de cantantes de Cancionísima, G de la Una, Amigos Domingo Gigante, todos esos programas de La Nueva Ola, que bueno, estábamos, tú estás chiquito, ni siquiera existías. De repente. No solamente eso, sino tuve la oportunidad de hacer telenovelas. ¡Ah, qué bueno! Modelo, hizo comerciales. En fin. Y por eso ya nació y tiene acá la semillita. Así es. El ADN musical. Qué bueno. Ahí cogimos un poquito. Mi querido Rodrigo, tú demasiado joven, aún empezando la carrera musical, has tenido el éxito y la fortuna de que Rulli Rendo te haga cantar su canción. Sí, bueno, con Rulli hay una amistad, la amistad viene con mi papá, de que lo conoce de toda la vida, pero Rulli del año 2014 me dice: Rodrigo, ¿qué tal si formas parte de mi orquesta? Y yo le dije, bueno, yo siempre te admiré como cantante, como arreglista, como músico. Entonces dije, bueno, qué mejor ser parte de toda esta mística de lo que fue Le Toque a Toque, lo que fue todo un suceso musical. Entonces yo, profesionalmente empiezo con la orquesta de Rulli Rendo el año 2014. Y luego, el año finales del 2015, él me dice: Rodrigo, quiero darte un tema que lo grabó Homero el año 74. Que le dije: ¿qué tema? Desnudos en la playa. Claro, recontra conocido. Sí, sonó bastante. Sonó. Entonces, yo dije: pucha, este tema me encanta. A mí a veces me molestan, me dicen, oye, tú eres un chiquiviejo porque te gusta todo lo antiguo, todo eso. Entonces, y es que en verdad, o sea, de hecho, mis gustos musicales, yo puedo escuchar desde música muy antigua, o sea, música todo lo actual, pero sí, pues de hecho por mi papá, pues desde que tengo uso de razón, pues escucho pues Bolero de los Panchos, o música folclórica latinoamericana, argentina, colombiana, venezolana, no sé. Japonesa. Pero bueno, cuando me dio el tema Rulli, bueno, para mí fue un honor que me lo dé. Inclusive lo arregló Saúl y Manuel Cornejo, los de MCA. World Together. World Together. Y bueno, excelente. El tema logré colocarlo en una radio en Ecuador, Radio Morena, gracias a Américo Pachas, que tú lo debes conocer. Y bien, genial, tuve unas entrevistas ahí en el norte, en Chiclayo, en Piura, y bonito, en verdad, me sentí bastante identificado con ese tema, cantando
digamos, un tema que ya había sido éxito en la voz de Homero, pero sentí que le di un toque personal. Juvenil, un toque, sí. Claro, un toque íntimo tuyo. Sí, 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 sí. Oye, ¿y nos podrías cantar un poquito del tema? El tema va así. Ha comenzado el verano, murmuran las gaviotas al pasar. Los rayos del sol broncean tu cuerpo, que reposa en la arena frente al mar. El sol nos quema en la playa, nos mojan olas que vienen y van. La tibia brisa mueve tus cabellos. Presiento que la noche va a llegar y tú y yo tendidos en la arena, mirando las estrellas, hablamos de los dos y tú y yo. Desnudos en la playa, juntando nuestros labios, hicimos el amor. ¡Buenísimo! ¡Qué lindo! Yo estoy boqueado. ¡Qué lindo, de verdad! Muchas gracias. ¡Qué bonita voz! Muchas gracias. Oye, qué bueno que tu papá te acompañe. Sí, 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 sí. Qué bueno. Para mí es un gusto. La verdad que yo iba a, bueno, creo que te están avisando ahí. ¿Qué? No, dice, le encantó. Ah, muchas gracias. Bueno, sí. Iba a venir también el maestro Juan Miguel Salas. Juan Miguel Salas, que le mando un saludo. Está un poquito delicado. Y justo porque el 22 de marzo tenemos una presentación con él, que yo voy a acompañarlo. La verdad que yo no pensaba ni con mi papá, en la pura verdad. Pensaba que no iba a estar disponible, porque es muy ocupado, tiene muchas cosas que hacer, ¿no? Qué bueno, señor, que se animó. Pero la verdad que me dio un gusto tremendo que pueda acompañarme él, sobre todo que es un referente para mí en todo lo que significa gustos musicales, bueno, las amistades que yo he podido conseguir en todo este camino del arte, corto camino del arte que tengo, son, la mayoría son gracias a él son amistades de toda la vida. Y bueno, cuando él estaba empezando la vida artística, ¿no? Entonces, de la gente del teatro, gente de la televisión, ¿no? Gente como, por ejemplo, Rulli, gente como Tito Reyes, ¿no? Oye, sí, Tito Reyes, un saludo para ti, un saludazo, por favor. Bueno, siempre me encanta porque tiene ese carisma, ese cariño a la gente, ¿verdad? Un referente, un caballero, ¿verdad? Sí, un tipazo. Ahorita está disfrutando de la playa con sus hijos, con sus nietos ahí en Farallones. Ay, qué bueno, saluditos para Tito Reyes. Sí, y bueno, entonces, ¿qué te digo? Para mí es un gustazo que mi papá haya podido acompañarme acá. No, y lo más bonito es que los recuerdos que van a quedar, ¿no? El recuerdo invaluable de disfrutar la música en familia, sí, sobre todo cuando vayas creciendo más te vas a acordar. Yo recuerdo cuando mi papá ya partió, y me acuerdo las noches que nos pasábamos cantando, era disfrute total en las noches, ¿no? Después de la cena nos juntábamos y comenzamos a cantar, y salía ahí en la cocina y todo el mundo bailaba y cantaba, y era de todas las noches, ¿no? Entonces eso queda en tu mente, sí. Y eso se lo vas a contar a tus hijos, tus nietos, mis nietos, y bueno, va a quedar en tu mente, en tu corazón, en tu alma. Así es. Y es algo que no tiene precio, la verdad. Bueno, te cuento que así un poquito, mi papá no le gustaba vernos en la calle jamás, así que nos metía a clases de guitarra, clases de canto, con mi hermano que era menor, y
los dos, yo le acompañaba. Yo nunca, yo no cantaba, no, yo le acompañaba, él era el Joselito de, como, ¿te acuerdas de Joselito claro, de la película? Claro, claro. Él era el Joselito, porque tenía una voz, un vozarrón. ¿Sí? Y le acompañaba, y los hermanitos, nos llevaban a cantar y los hermanos, en la iglesia cantábamos en todos sitios, chiquitos pues chiquitos, hasta que crecimos y ya es que nos mostraran como que ya qué vergüenza. Se chupaban. Sí, y bueno, y ahora mi hermano ni canta ni nada, pues no, entonces yo le hago recordar siempre, ¿te acuerdas cuando? No me das recordar, porque como que se avergonzaba, ¿no? Es cuando uno está chico, pues haces cosas claro. Que sí. Después de grande te dice, ay, qué arroche, ¿cómo las pude hacer? Bueno, pero qué bonito. Y dime, ¿cuáles son tus proyectos futuros? ¿Vas a grabar videoclip nuevo, o un álbum o ya estás metido en la en el estudio de grabación? Bueno, yo acabo de, hace un mes, digamos, bueno, un par de meses he terminado de grabar un tema. Que próximamente voy a lanzar, estoy a punto ya de grabar un videoclip. El tema es, lo hemos compuesto en coautoría con Giovanni Montaldo, que es un amigo, y con el viejo Rodríguez, que justo cuando le mando un saludo y una felicitación especial por el logro y el triunfo por Susan Ochoa, que en verdad me da un gusto, o sea, yo le dije, ¿sabes qué? Me siento tan orgulloso de ser peruano, de ser, digamos, llevar el arte donde quiera que esté. Y bueno, qué mejor escuchar que, bueno, tu país suene en la boca de todos, en la que esté, pues, ganador, que esté mencionado. Y bueno, estoy realmente recontra orgulloso de todo eso, ¿no? Como te decía, voy a lanzar un tema próximamente, supongo que debe ser unas 2 semanas, 3 semanas. Yo creo que este tema, de todas maneras, es algo que es un género completamente distinto a lo que yo he estado haciendo. Es un poco más urbano, un poco más movido, un poco más todo. Yo generalmente hacía baladas, boleros, música peruana también, te dije. A mí música peruana, hacía música trova, canciones de Serrat, de Silvio, de Malo Milanés. ¿Y a qué te vas a ya centrar? Bueno, música, voy a seguir en el género romántico, obviamente un poco más contemporáneo, eso sí, de todas maneras un poquito más contemporáneo, pero obviamente no voy a dejar como estas cositas, como por ejemplo el show que tenemos el 22 de marzo con Juan Miguel Salas. ¿Dónde va a ser? Va a ser en la trattoria O Sole Mio, que es una trattoria linda, la comida es riquísima, pero sobre todo el lugar es bonito. ¿Dónde está ubicado? Para que la gente vaya. Mira, está en Recabarren, en la cuadra, ahorita te digo. Sigan compartiendo, por favor, para que más gente nos vea y más gente conozca a Rodrigo Terry. Rodrigo Terry, referente, cantante nacional, joven cantautor también. Sí, claro. Claro que sí, aquí nos está acompañando el día de hoy, aquí en la alfombra roja con Norita. ¿Dónde te encuentran? 23 de marzo. El viernes 22 de marzo. 22. Estoy en el restaurante O Sole Mio, en la calle Recabarren 261, en Miraflores. Aquisito nomás. 22 de marzo, Recabarren. ¿Qué número? Recabarren 261. 261, O Sole Mio, ¿no? Sí, O Sole Mio. Así que a degustar música con Rodrigo Terry y a comer ricas pastas italianas. Claro que sí. ¿Y dónde te pueden encontrar para que la gente haga ya su club de fans? Ya, yo soy en el Facebook como Rodrigo Terry y en el Instagram estoy como Terry RP. Así que bueno, en cualquiera de esas dos redes sociales me pueden encontrar, en el Facebook como Rodrigo Terry y en el Instagram como Terry RP. ¿Cuándo sale la producción? La producción va a salir de todas maneras el próximo mes. Qué bueno. De todas maneras. Espero que vengas por aquí con el disco en mano ya. ¿Y el videoclip? Bueno, igual. Sí, estamos igual, esperando poderte ver en videoclip, sí. ¿Ya? Así que bueno, tan pronto
tan pronto salga, este programa va a ser uno de los primeros que voy a visitar. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué te parece si nos deleitas con más claro, temitas? ¿Qué te gustaría escuchar? Lo que tú quieras cantar. Voy a hacer un temita que seguramente vas a recordar. Usted me cuenta que nosotros dos fuimos amantes y que llegamos juntos a vivir algo importante. Me temo que lo suyo es un error. Yo estoy desde hace tiempo sin amor. Y el último que tuve fue un borrón en mi cuaderno. Usted me cuenta que hasta le rogué que no se fuera y que su Dios dejó mi corazón sin primavera. Que anduve por ahí de bar en bar, llorando sin podérmela olvidar, gastándome la piel en recordar su juramento. Perdón, no la quisiera lastimar, tal vez lo que me cuenta sea verdad. Lamento contrariarla, pero yo no la recuerdo. ¡Bravísimo! ¡Qué bonito! ¡Romántico! sí, me dicen, estamos ahí, romantiquísimo, y esto fue dedicado a todas las mamitas y todas las chicas que están por ahí. Por favor, coménteme por ahí, pueden encontrar a Rodrigo en su fanpage como Rodrigo Terry, ¿verdad? Terry. Y en el Instagram. Está como Terry RP. Qué bueno. Así que el 22, si quieren oír esta y muchas canciones más en la Osole Mío, Tratoría Osole Mío, aquí en Recarbarre, 261 Miraflores. ¿Lo dije bien? Así es, Norita. Así que, ¿desde qué hora van a estar? Vamos a estar desde las 10 de la noche. Vamos a hacer un repertorio variado, de todas maneras con un marco musical de lujo, como dijo Miguel Salas, que tú ese día lo viste también, el evento que nos encontramos. Sí, ¿no? Donde Johnny López, de Winter House. ¿Sí? Y bueno, va a ser un repertorio entre boleros, baladas, música peruana, música folclore latinoamericano, trova. En verdad, ya estoy esperando ese día para poder entregarles todo con mucho cariño, todas esas canciones. ¿Y las entradas ahí mismo? Sí, las entradas ahí en la boletería del local. ¿A qué hora tienen que estar tempranito? Porque se va a abarrotar. Antes de las 10 de la noche, porque la capacidad es recontra limitada. Es un local, pero no es tan grande, entonces la capacidad es bien, bien limitada. Mi querido Rodrigo, ¿qué más podemos esperar de Rodrigo en adelante? Bueno, yo ahorita componiendo con unos amigos, con bastantes proyectos. ¿Te animarías a los concursos de televisión? Claro, ¿cómo no? Claro, sí me animaría. Me gustaría animarme a un concurso y además a algún festival internacional también, claro, ¿cómo no? Sí, porque imagínate, ahorita Susan Ochoa, que estamos aplaudiéndola, y eso que no le dieron bola, ni siquiera ganó los concursos. Yo también me quejo porque digo, lo demuestra
en la palestra. O sea, no ganaré el concurso, pero ella es la ganadora de los peruanos. O sea, una voz de primera. Es una voz espectacular. Sin embargo, pues un concurso no te da el estatus, ¿no? Esa oportunidad tan grande y arrasó, arrasó. Ella, así como dijo ayer el viejo, es la gaviota de Viña, era el premio que ella, el primer premio que ella merecía. Claro que, o sea, sí. Sí, así que un aplauso para ella y la verdad que muy orgulloso de ser peruano y de escucharlos, escuchar a todas las personas cómo admiran el arte, cómo ven al Perú como, oye, ¿sabes qué? El Perú. Claro que sí. Y lo más bonito es que se demuestra una vez más que aquí hay talento, sí, señores, sí, talento, y que tienen que abrirle las puertas, las radios FM, al talento, al verdadero talento. Eso espero que les quede algo y de aquí en adelante cambien las normas, cambien las leyes. Para dar paso a que no se tenga que estar tocando y tocando, tienes que irte afuera para que te escuchen, ¿no? Qué horrible, ¿no? Tiene que ser acá, en tu patria, ser patria aquí. Imagínate, no solamente tenemos a Susan, hay infinidad. Hay Rodrigo Terry también. Estuvo Marco Loyola también. Muy bueno, un aplauso para él. Y todos los amigos que vienen por acá a presentar sus producciones, muy buenas canciones, y sobre todo con contenido, ¿no? Y sobre todo que tú pones de tu dinero para hacerlo. Nadie acá apuesta por nadie, ¿no? No, como antes que había, pues, Yemsa, Vito, claro, ¿te acuerdas? Sony. Sono Radio, todas las disqueras importantes. Sí, pues. Y ahora ya no hay nada de eso, ahora hay bolsillo propio. Sí, es la verdad. Y bueno. Y eso, hay que sudarla. Hay que sudarla. Sí. ¿Te parece si nos vamos y queremos agradecerte la visita, agradecida con tu visita? De verdad, gracias, señor, por haber venido. El señor Rafael Terry, y esperamos verte más seguido, que ya estés con tu videoclip, que ya estés con tu producción. Así y es. De verdad, hermosa voz, que también muchas te ha costado gracias. Estudiarla, ¿no es cierto? Sí, claro, de hecho me he preparado, bueno, he tenido grandes maestras, ¿no? Primero Jacqueline Terry, que es una tía mía, que es soprano, que es increíble, también un saludo para ella si es que está viendo o va a ver este video, en la UPC, Mariela Monzón, y bueno... Sigues estudiando ahora, todavía, ¿no? O último con Yanina Morinio, que es una vocal coaching de las mejores, que ahorita está en Cuba también, si es que va a ver este video también, un saludo para ella. Y sigo preparándome, sigo practicando, estudiando, no hay que quedarse tampoco. Claro. No hay que quedarse, entonces uno tiene que seguir practicando porque así es, uno tiene que estar siempre en constante aprendizaje, preparado para la oportunidad. Tienes que estar preparado porque siempre. La oportunidad puede llegar y no la ves. En cambio, si estás preparado, la tomas inmediatamente, ¿no? Así es. Mi querido Rodrigo, muchas gracias. Encantada de tenerte por aquí y me encantaría que nos despidamos con una canción más, claro, ¿te parece? Cómo no, claro. Cuenta conmigo. Yo no quería amarte tanto, y sin embargo yo te amé. Yo no quería darme tanto, mas poco a poco me entregué. Yo que te di todos mis sueños y para mí nada soñé. Yo que creí tenerlo todo, mira mi amor, me equivoqué. ¿Por qué me hiciste pelearme con la vida y
vivir esta mentira que ya ni sé quién soy. Camino entre fracasos y esquivo los zarpazos que me tira el dolor. Quiero que vengas como única invitada a presenciar de cerca lo que quedó de mí. Y quiero que te quedes tan solo unos instantes. Quiero que veas mi fin. ¡Bravísimo! Gracias, gracias. Yo regreso en un momentito. Regreso con más aquí en la Alfombra Roja con Norita en tu Radio Miraflores, la auténtica. We'll be right back.
Y ya estamos nuevamente de regreso aquí en la Alfombra Roja con Norita. El día de hoy súper contenta, buenos invitados. Tuvimos a Marco Loyola en la primera parte, ahorita Rodrigo Terry. Y ahora toca presentar a nuestro amigo Michael Saldana. Así es. De la banda Bless, integrante de la banda Bless. Banda muy, muy amiga de este programa y al cual le tengo que agradecer porque Michael me está apoyando mucho en lo que es la difusión del programa también. Y también, sobre todo, el cariño que se siente. Quiero recibir a mi amigo que siempre llega tarde. Había llegado temprano. Por fin lo voy a poder entrevistar porque hemos entrevistado de apuchitos nada más. Desde el año pasado. Desde el año pasado. ¿No? Bienvenido, Michael. Muchas gracias por la invitación, Nori. Saludos de los chicos de la banda. Raúl tuvo que viajar. Por urgencia, Miguel está en mudanza y bueno, Sony que se perdió por ahí. Pero ahí están los saludos y bueno, los cariños para ti de todas maneras, agradecido por la invitación. Y por fin, bueno, podemos tener una conversación más larga, ¿no? Sí, porque siempre llega tarde, cuando ya falta un minuto para culminar el programa, llega. Entonces elige dos horas antes para poder hacer la entrevista, ya era intento fallido 514. Sí, ya, 590. Bueno, mi querido Michael, te está yendo muy bien con la banda. Sí, estamos retomando las tocadas, estábamos grabando y por eso dejamos de tocar un poco, pero ya hemos comenzado hace más o menos un mes. Estuvimos el jueves que pasó en el Taita de Barranco, celebrando el aniversario de Extraños con otras bandas, y bueno, estamos ya presentándonos más seguido, ¿no? Qué bueno, me encanta porque se han unido ciertas bandas y están haciendo eventos juntos, eventos que les permite exponerse a todos por igual. Sí, lo bueno que está aumentando un poco más el apoyo hacia la música nueva. Porque estaba bien cerrado todo prácticamente, pero sí, se está moviendo más, la gente se está poniendo pilas, las mismas bandas se están juntando y haciendo los eventos en todo Lima, y por qué no decir también provincia, ¿no? Un saludo para el buen Alex Joffre, que está en sintonía de la banda A Tiempo. ¿Dónde está Alex? Ah, Alex Joffre, sí, lo tengo ahí, claro. En el Facebook. Te cuento que tengo mucha gente en el Facebook que ni conozco. Tengo ahí como, bueno, yo no soy de mucho, quiero calidad, no cantidad. Y para eso tengo la página La Alfombra Roja con Norita, que puedes darle el me gusta y ahí te enteras de lo que estamos haciendo, las fotos, los videos, y también le puedes dar like a la página de Radio Miraflores. Ojo, en la página de La Alfombra Roja con Norita ahí vamos a exponer las fotos, los videos, así que oye, mi querido Michael, aparte de la banda, tú también estás saliendo como intérprete, sí, solo. Sí, como solo, ¿no? Como solista. Bueno, es más que todo por lo mismo de que de repente es un poco más manejable. Por lo mismo que te contaba de que no había tantos eventos de rock en Lima, bajó, y entonces no tenía, de todas maneras quería yo seguir moviendo la música. Y una de las maneras de hacerlo fue agarrar la guitarra y me fui a presentarme solo, ¿no? En diferentes locales, en bares, en restobares. Y también me está yendo bien. Justo el día de hoy estoy en Palco Bar, en Los Olivos. ¿Ya dejaste a René Maqué? Ya lo abandoné, René. No. Ayer justo estaba con él ahí haciendo música también en Rusticasa, como siempre. Bueno, la gente que conoce ya saben que ahí. Sí, vamos a hacerle, ¿no?, un cherry a nuestro René. Amigo René Maque de Rusticasa. Buenísimo, se come riquísimo. Eso sí, el chanchito al cilindro o el pollito al cilindro, que es el plato fuerte. La vez pasada me trajo mi carapulcra con seca, su, ¿no?, sopa seca y pollito. ¡Wow! Estuvo buenísimo. Sí, aprobado. René es así, René es bien dadivoso. Que venga más. Que venga más seguido, ¿no? Sí, que venga más seguido. Toda la semana que venga. Sí, saludos a él también. Ayer, como te digo, hemos estado haciendo música también en Rusticasa. Y a full ahorita trabajando, bueno, con el disco también que se está grabando. Ya falta poquito. ¿Cuántas producciones musicales tiene Bless? Tenemos un disco, en sí tenemos dos discos en sí. Un primer disco que no lo sacamos, como se dice, masivamente. Algunas personas nada más lo obtuvieron, el Arte Pop, que salió en el 2007 más o menos. Pero ya el se puede decir que el primer disco que sacamos fue ¿Cómo Estás? En el 2012, si no me equivoco.
y ahora que estamos por lanzar el segundo oficial, no se puede qué bueno, decir. Uh-huh. Pero el que más ha brillado es Manantial. Sí, Manantial fue prácticamente la canción con la que la banda se hizo un poco más conocida, con que la gente se identifica o nos identifica, ¿no? Por lo de Al Fondo y Sitio, fue soundtrack de Al Fondo y Sitio, y bueno, ha estado en varios programas, lo agarraron de soundtrack en varios programas también a nivel, se puede decir, mundial, ¿no? Y nos, ¿para qué? O sea, nosotros contentos con eso. Oye, qué más contento. Lo que pasa es que tú tienes muy buena actitud. Me encanta su carisma, me encanta su energía. Este es un chico productivo. Ah, sí, no, yo factura, no puedo estar, factura. No puedo estar quieto, no. Está facturando siempre. Ah, ahí estamos trabajando. Mientras haya fuerza, como digo, ¿no? No, pero eso es bueno, eso es bueno. Siempre estás listo. Sí, sí. Siempre listo para la guerra, ¿no? Sí, qué bueno. ¿Qué te parece si vemos este video Manantial para que la gente se ubique y vea quién es Bless? Esta super banda, yo sé que va a dar que hablar, así que vayan oyendo Bless, 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 aparte que vienen con sus alitas incorporadas. Claro, claro. Son unos angelitos. Para son unos angelitos. Qué bueno. Los dejo entonces con este video de la banda Bless, este super tema, Manantial.
qué bueno ese video de Manantial, mi querido, salió perfecto. Me dice que lo compuso en 5 minutos. Sí, fue la canción, se puede decir, la última canción que se compuso en el mismo estudio, fue la canción, o es la canción más rápida de toda mi vida, ¿verdad? La más rápida del oeste. 5 minutos demoré en escribirla, ¿sí? Y lo grabamos y quedó como primer single, porque el primer single iba a ser ¿Cómo estás? Pero bueno, esto lo lanzamos como primero y resultó. Sí, es buenísima. Te pone a bailar, te pone pilas. Sí, tiene de todo, ¿no? Tiene de todo. Pero en sí es una canción melancólica. O sea, empezó como una canción melancólica, de amor, melancólico, pero le quisimos poner el swing, ¿no? Qué bueno. Y salió eso. Oye, antes que se me pase, quiero saludar a todos los amigos que están por aquí. Saluditos a Pamelita, Pameliuns, gracias por estar aquí, mi querida DJ peruana, gracias. Me dice, sí, muchas felicidades. Estuvimos hablando de Susan Ochoa, imagínense, tengo acá gente que está saludando desde hace rato. Manolo Calderón, saludos, amigos Rafael y Rodrigo Terry. Banda Carla, dice, éxito para el invitado anterior. Y bueno, estamos aquí, Marita Mendo, un saludo para ti también. Saluditos a los amigos que se conectaron, a DJ Pamela, también está por allá. A ver, tengo también saluditos desde México, no lo puedo ver a todos, pero por favor, a ver, sigo saludando, los voy a ver, soy media ciega, no puedo ver a todos. Pero bueno, mi querido, estamos con Michael Saldaña el día de hoy, integrante de la banda Bless. Esperemos que la banda Bless venga total. Sí, era el plan de hoy, pero en la semana surgieron cosas con la los vez chicos. Pasada tuviste que venir en bote porque estaba inundado. Sí, todo estaba inundado, ¿no? Estuvimos en tren, una cosa loca se hizo. Pero bueno, igual, como te digo, los saludos a toda la gente, a todos los oyentes, a todos los televidentes de Radio Miraflores, de tu programa, Nori. Bueno, agradecerles la sintonía, que estén ahí. Y bueno, enviarles muchos saludos también. Y ya voy a traer a toda la banda, vamos a estar todos juntos aquí. Sino que tú sabes cositas que bueno, oye, ¿no? hay un nuevo tema que me ha encantado, es Eterno Sentimiento. Así es. Este temita también está en Digital Laser Internacional, ya se está tocando, porque los temas que los cantautores que vienen por aquí también le estamos difundiendo sin un sol de cobro. Sí, me consta, chicos, me consta. Nosotros acá no cobramos, damos la oportunidad nada más. Y bueno, seguir apostando por el talento nacional, y este tema me gusta. ¿Y sí, cómo lo hiciste? Sí es una canción de, se puede decir, reconciliación, ¿no? Hoy en día las relaciones son tan fugaces, tan efímeras, que ya como que la gente se ha enfriado. Entonces, esta canción habla del tratar, o no del tratar, sino del ponerle todo para poder de repente no arreglar, sino mejorar como personas, mejorar como pareja y, bueno, seguir adelante, ¿no? De eso se trata esta canción. Eterno Sentimiento, él es Michael Saldaña, integrante de la banda Bless. Vamos a escucharlo, por favor. Sí, ver, me encanta. Falta el videoclip. Sí, de todas maneras ya estamos viendo ya. Justo el jueves que estuvimos en el evento de extraños, ya hemos pactado ya fecha para el video, así que ya se van a enterar. Vamos con esto, Eterno Sentimiento. Puedes ver que ayer todo estaba en el suelo, mas mi amor ya está bien, babe. Vamos a reeditar. Te extrañé, te soñé. Medianoche despierto, la pasé en un recuerdo. Y nos vi despertar en el medio del desierto. Pudimos levantar este eterno sentimiento que nos dio libertad para detener el tiempo y mezclar nuestro amor. Ya no sé qué decir. Solo toma mi mano, vamos a revivir.
lo que se ve fatal, bien tú y también mírame. Engánchate a mi mente, igualmente diré que nos vi despertar en el medio del desierto. Pudimos levantar este eterno sentimiento que nos dio libertad para detener el tiempo y mezclar nuestro amor. Oh, oh. Muchas gracias. Ahí en cabina, está con los corazoncitos. Eterno sentimiento. Está por aquí Rafael Herrera Cifuentes, dice saludos y más éxitos, Norita. Miguel Otoya, saludos para ti. Malu Bazán, saludos, Norita. Cris Abril, felicidades y que sigan los éxitos. Dijanet Hernández Arteaga, saludos desde Morelos, México. Y bueno, los amigos que se conectan, por favor, comparte el video, comparte para que más gente disfrute de la música y más gente conozca a nuestros artistas nacionales y los apoye, claro que sí. Y también me conozcan a mí, yo soy Norita, Nora, claro, Norita, claro que sí. Estamos aquí en la alfombra roja con Norita en Radio Miraflores, la auténtica, el día de hoy, disfrutando de buena música y en la compañía ahora de Michael Saldana. Bueno, Saldana. Sí, así es. Bueno, sí, quiero reiterar a la gente que quiera saber un poquito más de la banda, de repente descargarse el disco que está completamente, bueno, el que quiere pagar, ya saben, en Spotify, en iTunes lo encuentran también, como ponen Cómo Estás de Bless, con doble S, así como está saliendo en pantalla, y se descargan el material en full, como se dice, full HD, ¿no? Qué bueno. Y bueno, los que quieran descargarse el álbum también libre, porque lo hemos dejado libre por lo mismo de que estamos grabando el nuevo disco. Ingresen a www.blessrock, bless con doble S, blessrock.com y se entran a álbum y se descargan el material completo, ¿no? Qué bonito. Michael, ya que estás inmerso en todo el movimiento rockero, porque eres uno de los pioneros, uno de los que está, uno de los líderes, diría yo. Gracias, Norita. Que en realidad hace que todo este movimiento de rock, de cantautores, tenga un espacio, das oportunidad también junto con René Macke en Rusticasa, están buscando espacios para hacer música, compartirla al público sus producciones musicales. ¿Qué le pedirías tú al público y a las autoridades para que haya que se promueva el apoyo al artista nacional? Bueno, básicamente lo que necesitamos todos los artistas es el espacio, ¿no? A veces el trámite para hacer un evento es bastante tedioso, o también haces el evento y te ponen un montón de trabas. Hay mucha gente que ha tenido que arriesgarse y hacer eventos en alamedas, en parques, igual que también, bueno, estuvo Marco Loyola temprano, y justo veníamos conversando con él de, ellos hacen el parqueando, se juntan en el parque y hacen una tocada, pero muchas veces, como se dice, está el nodo, ¿no?, de las autoridades. Necesitamos, como se dice, más facilidad para poder promover arte. Hay muchos jóvenes también que intentan meterse a la música, y no solamente a la música, también pintura, declamación y todo, entonces no tienen el lugar. En el caso mío, lo que hago es, de repente tengo una presentación, oye Michael, preséntate aquí, entonces invito a alguien, ¿no? En este caso, algún cantautor, alguna banda, de repente, y así nos damos la mano, es la manera en la que estamos trabajando. En el caso de René, bueno, que tiene Rusticasa, está dándole fechas a la gente. O sea, muy aparte de, no es tanto como se dice, no estamos viendo lucro ni nada, sino queremos que se mueva el arte, ¿no? Que la gente pueda escuchar nueva música. Y bueno, también invitar a la gente que comparta, pues, ¿no? Que comparta, que apoye, así como comparten memes, ¿no? Y tantas cosas. No les cuesta así nada, ¿no? Es, claro, así es, claro. Así como compartes un meme, compartes un video, comparte este programa también, claro. Comparte el programa para que más gente nos vea, para que más gente aprecie a nuestros artistas y compartan la música, sobre todo, eso es, no solamente, no te llena el bolsillo, no, pero sobre todo compartes tu creación, compartes tu música
Y qué bonito es que se llegue a conocer a nivel nacional. Claro. Porque en realidad uno no lucra con esto. No, el arte, bueno, es que te explico ahora. Sin bueno, en mi caso, ¿no? Sin música, o sea, yo no viviría tranquilo, no podría. Y es lo que le pasa a muchos músicos. Entonces, para nosotros es importante la difusión de nuestros trabajos. Yo sé que no le vamos a gustar a todos, ¿no? Pero por ahí siempre hay uno o dos que le van a dar su like y lo van a compartir. Y bueno, la gente, como te reitero, así como compartes un meme, así como compartes chistes, no cuesta nada agarrar, bueno, me gustó este artista, pum, voy a compartirlo, ¿no? Compártelo con tus amigos en las redes, es gratis, ¿no? Así es, así es. Mi querido Michael, entonces están haciendo la segunda producción. ¿Cuántos temas van por ahí? Ya tenemos 8 temas grabados ya. Y unos cuantos más en producción. Estamos calculando unos 14 a 15 canciones. ¡Wow! En ese disco. Sí, también va a haber mezclas de electrónica. Estamos haciendo unas cosas, unos bonus tracks ahí medio bueno, locos, ¿no? Qué bueno, qué bueno. ¿Cuántos integrantes tiene Bless? Bless somos 4 en la banda son 4, pero en escenario a veces somos 5 o hasta 6, ¿no? Tecladistas y un percusionista más. ¿Cómo se llaman para que la gente los ubique? Allá, yo de Saldana, que es mi hermano, el bajo, Miki, que es la batería, y Raúl Rojas en la primera guitarra. Y una vez vino un charapita, ¿sigue todavía? Claro, no es charapita, él es de Ica. Ah, el Raúl. Sí, Raúl. Sí, me acuerdo. Sí, un saludo para Lito, que debe estar viendo ahí en el bueno, en el avión. Esperemos que vuelvan por aquí ya la banda completa, pues, ¿no? Porque, sí, de todas maneras. Porque la cuestión es conocerlos a todos también. Oye, y me dices que ahorita se viene un evento para el día. Ah, ya, el día de hoy estoy en Palco Bar, que está en Los Olivos. Estoy con la banda Histeria. Alex Joffe, y bueno, hay un artista más, no recuerdo ahorita su nombre, pero bueno, pueden ingresar a mi Facebook, Michael Saldana, y ahí se enteran dónde nos estamos presentando. Hoy día estamos, como te digo, en Palco Bar desde las 9 de la noche. Y en el fanpage de banda Bless of... sí, nos encuentran en Facebook como Bless Rock Music, no, Bless Rock nada más oficial, y estamos ahí en Facebook, en YouTube igual, también si quieres chequear los videos que tenemos... dale like, obviamente, y entras como Bless Rock también. Qué bueno. Uh-huh. Oye, ¿qué te parece si seguimos con otro videíto por ahí? Tenemos el mientras vamos compartiendo, seguimos compartiendo, y tenemos el video de ¿Cómo estás? Esa iba a ser la primera, esa iba a ser la primera canción, ¿eh? ¿Cómo estás? Yo genial. Sentir de la banda Bled. Y solo aquí, en Radio 817, lo mejor del rock and pop en español. Encendida entre los dos.
más asustada y fría. Confusión. Estamos nuevamente aquí de regreso, aquí en la alfombra roja con Norita. Estamos con nuestro amigo Michael Saldana. Así es. Aquí, integrante de La Blanda Bless, disfrutando de sus temas, sus canciones. Si les gusta el videoclip, pues compártanlo. Ya saben dónde ubicarlo. Michael Saldana en el Facebook y Banda Bless Rock en su fanpage. Así es. En YouTube lo puedes encontrar también. Pones ahí Bless y vas a encontrar todas sus... Todos los videos, su larga lista. Hay varias cositas ahí que hemos posteado, así que ya saben. Bless Rock en Facebook, Bless Rock en YouTube. El personal es Michael Saldana. Y nada, quieres bajarte el disco, como les cuento, www.blessrock.com. Y también, si quieres saber de todo lo que hacemos en la alfombra roja con Norita, pues dale un me gusta a la página oficial. Y hemos creado también rock un total. Grupo de rock total. Rock total. Así es, hemos creado un grupo, grupo público. Si te gusta el rock, quieres postear, quieres saber de ellos, Banda Rock Total. Así, vas al Face y pones rock total. Así es. Que está abierto al público. Mi querido Michael, quiero que cantes y me encantes. Antes que nos vayamos, porque ya nos falta pocos minutos. Y nos vamos cantando, ya, ¿qué te parece? Listo. Bueno, un abrazo y compartan, sigan compartiendo este video de la alfombra roja con Norita. Agradecerles a ustedes la deferencia, no se olviden de la página. Y yo vuelvo, le espero la próxima semana. Y sigan compartiendo, nos vamos. Gracias por la preferencia, gracias, un abrazo cordial, bien apretadito. Yo me voy y nos vamos con Bless. Gracias, Michael. Tan brillante como el sol, su sonrisa cautiva mi existir. No te duermas, por favor, que ya estoy junto a ti. Fuimos parte del ayer, y como ayer aún seguimos aquí. Vamos, ahorita vamos. No te alejes, por favor,
quédate junto a mí. Y es que en sí ya no tengo en el pecho el corazón. Te miro sin poder mirar, sonrío sin razón para pensar. Y es que en sí me pierdo en el sonido de tu voz. El tiempo se paró y no sé siquiera si quieres volver, tal vez. La 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 la, en tus labios un dulce sabor que no puedo quitar.